Asador Restaurante Bacabella en Bertamirans. E Alianza Francesa en Santiago. Patrocinan Escola de Pais. Hola familias, nos encontramos nuevamente adentrándonos en vuestros hogares para hablaros de algunos de los trastornos eh, que tienen nuestros pequeños, que al principio le llamábamos que eran unos trastos, pero que ahora le han puesto nombre. Y para ello hoy vamos a hablar del eh, déficit de atención e hiperactividad, lo que conocemos normalmente como TDAH. Hablamos eh, de un trastorno que implica una especie de dispersión a la hora de concentrarse los muchachos, es decir, tienen la tendencia a lo que decimos normalmente, se distrae con una mosca y también conlleva, en algunos casos, no siempre, un trastorno de hiperactividad, es decir, o que no para quieto. De alguna manera, el que no está quieto en ese asiento cuando el profesor le pide que se siente o simplemente que tiene algunos tics, algunos problemas de comportamiento también. Y para ello eh, tenemos aquí a quien más sabe sobre el TDAH en Galicia y yo creo que en el parte de España, que es Manuel Isorna Folgar. Él ha escrito este libro que están viendo ahora mismo, que es Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Él es profesor de psicología en la Universidad de Vigo y además también trabaja en los ayuntamientos de Carnota, Pontecesures y Caldas en prevención. Tenemos también con nosotros a Enrique Vázquez Justo, neuropsicólogo, que además es profesor en varias universidades, tanto de España como de Portugal, y director del Centro EVAN en Pontevedra. Ellos normalmente eh, ven... Y tratan a chicos con problemas de déficit de atención e hiperactividad. Pero como decía antes, ¿es eh, fácil detectar a un TDAH? Todos los que son inquietos, revoltosos, los que no atienden, los que se dispersan con una mosca, ¿son TDAH? Manuel, claro. <laughs> no, pues evidentemente no. Es decir, justamente. Lo difícil del diagnóstico del de trastorno del TDAH, el trastorno de atención con o sin hiperactividad, es justamente discernir si lo que presenta esa sintomatología se debe a que tiene este trastorno o a que tiene un trastorno de conducta o una llamada de atención o problemas afectivos y eso realmente por eso es, el diagnóstico es tan complicado. ¿no? Es complicado porque eh, para, para realizarlo necesitamos eh, una serie de síntomas, como acabas de nombrar, eh, es decir, hay una serie Pues, normalmente os profesionales utilizamos lo que se denomina el DSM-5 Que va recogiendo una serie de síntomas tanto a nivel de atención, es decir, pues el sujeto le cuesta mantener la atención, se dispersa, olvida cosas, etcétera, etcétera. Luego hay otro componente que es la hiperatividad e impulsividad, hay chicos que les cuesta mantenerse sentados, que son, eh, se mete, no, les cuesta estar a la cola, empiezan una cosa y la, la abandonan. Es decir, una serie, bueno, una serie de sintomatología que, bien de forma separada, por decir de atención, o bien de impulsividad e hiperatividad, o bien combinada, pues eh, pre podemos ir reuniendo una serie de esos requisitos y aparecen antes de, de los 12 años, pues podemos diagnosticarlos con TDAH. Pero no hay una prueba, a lo que iba, no hay una prueba bioquímica o química o, o física que nos pueda indicar un diagnóstico digamos, más objetivo que nos diga si esta persona tiene o no tiene TDAH. Y de ahí bueno, pues se deriva pues una serie de problemáticas que, bueno, pues que me imagino que debatiremos hoy aquí con, con Kiki. Sí, justamente tú hablabas de pruebas y ahí es a lo que... Quería ir con el eh, neuropsicólogo Enrique Vázquez. ¿Realmente hay pruebas, eh, digamos, radiodiagnósticas que puedan determinar eh, que una persona padece TDAH? Vamos a ver, lo que no, eh, como acaba de decir Manuel, no tenemos eh, en este momento ningún eh, indicador eh, biológico que eh, lo podamos utilizar como indicador de que una persona te, tiene eh, TDAH. Lo que sí tenemos son, eh, digamos, perfiles de funcionamiento cerebral que nos ayudan eh, al diagnóstico junto evidentemente con toda la sintomatología clínica. No olvidemos que el diagnóstico de TDAH es un diagnóstico eh, clínico. ¿vale? Eh, entonces, eh, se realiza a partir de la identificación de una serie de síntomas, como eh, acaba de decir Manuel, pero después, en la evaluación de esos síntomas es donde podemos eh, encontrar eh, otros indicadores que nos van a poder ayudar a, eh, a hacer el diagnóstico diferencial entre los trastornos, pues un trastorno de conducta o, o un trastorno por ansiedad, un trastorno por depresión y lo que eh, serían los la sintomatología provocada por el por el TDA, lo que es un perfil eh, neuropsicológico a través de una, eh, de una evaluación neuropsicológica, a través de una evaluación de... Eh, los procesos eh, cognitivos que sabemos que están eh, afectados en, en, en las personas que tienen, que tienen TDA y por ejemplo ahora también pues, ya estamos eh, realizando eh, eh, pruebas de conectividad cerebral donde, donde vemos identificamos las redes neuronales y vi, vemos eh, en, en estos casos cuáles son las redes que están disfuncionales y eso es un... Un instrumento más, una herramienta más que nos puede ayudar a aumentar la fiabilidad del, del diagnóstico. ¿Podemos asegurar a día de hoy que el TDAH es hereditario? No. No, a ver, eh, el TDAH, como muchas otras patologías, eh, en algunos casos hay un componente genético, ¿vale? Pero decir que una, una patología es eh, hereditaria significa que eh, la causa y la transmisión es genética y el TDA no es así. Eh, hay muchos casos de personas con TDA que no tienen ningún tipo de alteración genética ni antecedente eh, familiar del, del, del trastorno. ¿vale? Bien, eh, y a propósito. ¿Por qué hay ese incremento de TDA o TDH en la actualidad que dice, por ejemplo, que España estamos en torno a un 9%, mientras que en Francia, por ejemplo, hay un 0,1% o como mucho un, un 1%, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? ¿Que los españoles somos más impulsivos o qué? <laughs> los españoles somos distintos ¿no? y somos diferentes a todo el mundo, ¿no? eso ya está claro. Ya, en Pero... Estados Unidos, por ejemplo, <laughs> la cifra aún es más alta. Claro, está, está muy ahí? asociado a los procesos de, de diagnóstico, evidentemente. Está muy, muy, muy relacionado con eso. Es verdad que eh, en los últimos años eh, hemos eh, mejorado el conocimiento sobre, sobre, no solo sobre el TDA, sino en general sobre todos los trastornos del neurodesarrollo y eso nos ayuda a, a hacer mejores diagnósticos. ¿vale? Hay muchas variables que van a, a, a determinar esto. Eh, ¿Que hay eh, eh, falsos diagnósticos o, mal, eh, o malos diagnósticos? Los hay. Eh, ¿Pero que también hay eh, falsos diagnósticos en el sentido de infradiagnóstico? Claro que sí, o sea, no todo, no todo el, el falso diagnóstico es diagnóstico eh, positivo, sino que también es diagnóstico negativo, es decir, no solo se diagnostica de más sino que también se diagnostica de menos. Eh, cuando hacemos el, los estudios, eh, eh, dependiendo de eh, las variables que introducimos, eh, podemos, las cifras pueden variar. si nosotros nos basamos en trabajos con unos diagnósticos exhaustivos, evidentemente las cifras no, no serían eh, muy, muy Diferentes probablemente eh, en, en diferentes países. Pero nos vamos a Francia, nos vamos a Estados Unidos, nos venimos a, a España y vemos que eh, <coughs> las formas de hacer diagnósticos son diferentes, evidentemente. Incluso hay distintas formas. Eh, de efectivamente, hacer eso nos lleva a que eh, haya cifras diferentes. No es lo mismo si yo hago un diagnóstico de una enfermedad a través de un análisis de sangre que si lo hago a través de un análisis de saliva. Evidentemente, mm. me voy a encontrar el eh, diagnóstico diferente. Básicamente eh, 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 un problema importante en, en esto de la estimación de, de, de cifras eh, está derivado de, este, de esta cuestión. Y también las farmacéuticas, seguramente, no porque de esto nos puede hablar Manuel. Manuel, eh, hablábamos antes de para la preparación de este programa eh, que la persona, el, el científico médico que descubrió eh, este trastorno de déficit de atención e hiperactividad y que estuvo luchando a lo largo de toda su vida por el reconocimiento de esta enfermedad, al final... Acaba diciendo que no existe, lo cual crea, digamos, ahí una controversia importante. Eh, desde tu punto de vista, ¿qué tienen que ver también las farmacéuticas en, la, eh, eh, en ese diagnóstico sobre, eh, diagnóstico, sobre diagnóstico efectivamente del TDAH? Bueno, aquí yo quiero, quiero remarcar dos cosas: ¿no? es decir, el TDAH existe, ¿vale? No hay lugar a dudas, sobre todo los que vemos a niños y a niñas, a niños y a niñas con sí. TDAH, aunque se diagnostica más en niños que en niñas, de relación 2 a 1, no hay lugar a dudas de que el TDAH existe, ¿vale? Y basta con que un padre o una madre tenga un hijo con TDAH o un profesor y los que trabajamos en clínico trabajamos con ellos, pues vemos claramente que no, esto no es un invento de nadie, ¿vale? Ahora bien, como acabas de decir, concha, es decir, hay, bueno, pues ciertos intereses Muchas veces en sobre diagnosticar determinada patología, ¿vale? Pero esto no pasa solo con el TDAH, pasa con trastornos de estado de ánimo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la presión de la, de la industria farmacéutica cuál es, pues es lo que quiere vender. ¿no? Y entonces, bueno, pues nos encontramos con paradojas, ¿no? Incluso yo en TDAH quedas impresionado cuando ves que la propia industria de, de las farmacéuticas patrocinan y, y avalan económicamente asociaciones de padres, ¿no? Es decir, ves que los forman sobre temas de TDAH, ves que pagan cursos de formación para el profesorado, para que rápidamente identifiquen los síntomas. Con, y hagan una presión para que sea diagnosticado con TDAH, forman a los, al personal sanitario en temas de TDAH, y entonces tú, si te forman y empiezan a veces a identificar determinados síntomas, pues es más fácil que lo asocies con que tiene TDAH o no tiene TDAH. Ahora bien, lo que decía aquí que es muy importante, ¿no? ¿Sabemos que hay un sobrediagnóstico? Sí, estoy de acuerdo contigo con lo que acabas de decir. De, de, de Francia y de España, ¿no? es decir, y de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que ante la misma el mismo trastorno podamos encontrar unas diferencias de un 10 o un 20%? ¿no? Es decir, no, no, esto no pasa en, ningún otro, en ninguna otra patología. Es decir, ¿cómo, si, si tienes depresión, tienes depresión aquí, en, en, en Estados Unidos y en Francia. Sin embargo, o sea, con el TDAH parece ser que no. ¿Qué diferencia hay? Pues que en Francia, por ejemplo, cuando un niño presenta problemas, lo que no se le hace es le poner una etiqueta lo que se busca son las causas del problema y automáticamente lo que se trabaja es directamente con la familia si tú le das formación a la familia ¿vale? y vemos que muchos de los casos son problemas afectivos son problemas a veces de la, de la ansiedad de separación que los padres están separando tienen problemas de, de, de ciberbullying, de, de, de acoso escolar etcétera, etcétera esa sintomatología pues muchas veces se confunde con el tdh ¿vale? Entonces lo que hay que lo que, lo que hacen en francia es antes de diagnosticar con TDAH es eliminar otro tipo de trastornos otro tipo de patologías en españa España no, pero en España, curiosamente, y en Galicia, curiosamente, si vemos el diagnóstico por áreas sanitarias. por áreas sanitarias, vemos que hay diferencias. Es decir, ¿qué pasa? Es que si uno nace en Santiago tiene más probabilidades de desarrollar TDAH que si nace en Lugo. Entonces, bueno, queda mucho por debatir sobre esto y mucho que investigar. Yo creo que, como acaba de decir Quique, es una patología, un trastorno relativamente reciente. Creemos que empezamos, ¿no? todos los profesionales. A, de hecho, yo cuando estudiaba el trastorno de atención no existía, no. no existía. Entonces vemos como en muchas de las facultades, sobre todo con profesorado bastante mayor, etcétera, etcétera, no se le da la importancia que, que, que tiene que darse en la formación, por ejemplo, en las, en las facultades de, de educación. Y por lo tanto vemos que es una patología nueva que hay un trastorno que hay que, que ir adaptándose. Pero y para finalizar, que nadie dude que el trastorno de, de, de atención existe y que genera muchos, muchos problemas tanto a nivel familiar y sobre todo a nivel, a nivel personal para los, los chicos y las chicas que lo padecen. Eh... Retomando esta última eh, expresión que ha realizado de que da muchos problemas en el próximo programa eh, os tendremos uh -huh. nuevamente a ti Enrique y a ti Manuel eh, para hablar de esos problemas y cómo solucionarlos porque desde luego eh, el trastorno del TDAH no es un trastorno invalidante la prueba más evidente en que tenemos eh, muchos y muy ilustres eh, profesionales de distintas ramas eh, con esta, eh, con este trastorno ¿no? de, del déficit de atención e hiperactividad. Eh, nos vemos en el próximo programa, no os lo perdáis porque aquí hemos identificado el trastorno, pero en el próximo daremos las soluciones. Gracias y nos vemos en el próximo programa de Escuela de País.